otro orden de noticias, varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas. Los percances han dejado una persona fallecida y varias heridas. Una mujer murió tras ser atropellada sobre el kilómetro 40 de la carretera Panamericana, en el municipio de San Rafael Cedros, en Cuscatlán. Según testigos, la víctima, identificada como Santos Pineda Lemus, de 56 años, intentó cruzar la calle cuando el pick-up de esta funeraria la arrolló. Además, el pick-up impactó contra un árbol. A la hora del percance, una menor de edad acompañaba a Santos Lemus. La pequeña resultó ilesa. Otro accidente de tránsito ocurrió sobre la carretera Panamericana, esta vez a la altura del kilómetro 12. Aquí, un motociclista perdió el control impactando con la barra de protección de la vía, provocando que sufriera una fractura en su brazo y golpes de consideración, por lo que fue estabilizado por socorristas de comandos de salvamento. El lesionado fue identificado como Denis Rivera, de 25 años, a quien señalaron que se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo cual habría sido una de las causas del percance. Con imágenes de José Delgado, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.